Miotalén, anteriormente denominado Eloy de la Iglesia. Reflexivo y reconcentrado en el papel, este joven director no quiso dejar nada a la improvisación en su discurso de agradecimiento. También me siento muy agradecido por el momento profesional que estoy viviendo y que ya os sabéis todos de memoria, lo siento por repetirlo, y que no sé cuánto más durará por poder dedicarme a algo que me apasiona y que, por lo fácil que he tenido las cosas o por la suerte que ha aparecido en esos momentos en los que tiene que aparecer para que salgan las cosas. Sorogoyen cuenta con una escueta pero brillante filmografía. Todas sus películas han tenido eco e influencia y la mayoría de ellas, si no todas, incluida el corto Madre, ha tenido oportunidad de presentarlas aquí. A su lado tuvo en el escenario del Teatro Cervantes a quienes lo han acompañado desde el principio en su trayectoria por el cine, como guionista y director, a este autor surgido de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Si no te hubiera conocido, es probable que no hubiera vivido algunos de los momentos más plenos de mi carrera y de mi vida. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde vas a ser capaz de llegar. Con los años he comprobado algo, una relación muy bonita contigo, que es que lo poco que nos vemos compartimos una forma de ver la vida, el amor y el cine. Sigue siendo tan valiente, tan honesto, haciendo ese cine que haces y, bueno, si es posible, sigue llamándome, pero bueno, eso es lo de menos. Rodrigo lucha por su película como pocos directores luchan por ella. No creo que haya nadie que luche tanto por hacer la mejor película posible. A su paso por Málaga, Sorogoyen ha avanzado 5 minutos de su nueva película. Se llama El Reino y aborda la corrupción en España a pequeña escala.